calentamos y luego a porteros. Ok, chicos, yo mientras voy a estar aquí con un rato con la tele. Vale. Venga, chicos, es buen ritmo, va. Buen entreno. Un, dos, tres. Sí, sí, sí. No tots els dies es té el privilegi d'entrenar les ordres d'un dels millors pivots de la història de l'handbol. L'exjugador Rolando Urios, qui va ser campió del món amb la selecció espanyola el 2005 i subcampió d'Europa el 2006, ha fitxat per l'handbol marratxí. Me comentaron que aquí se iba a desarrollar un proyecto en balonmano, que si yo estaba interesado en venir y aportar, y bueno, me ilusionó el proyecto y estoy aquí. Trataba de echar una mano al balonmano de Mallorca y el marratxí sobre todo. Tot i ser una llegenda de l'handbol espanyol, Urios no perd la perspectiva i cuida el més mínim detall amb cadascun dels seus jugadors. 50 saltos en el lugar, venga, 50 saltos. Juntos. No, que estás jodida, ¿no? Bueno. Vamos, ey, pégate al tuyo, Lluny de l'elitisme de l'Atlètic de Madrid o el Ciudad Real, a Marratxí, Urios és un més. Me toca, cambia. Voy a por los petos. ¿Dónde están los petos? Es un proyecto humilde, pero con ganas. Yo creo que las ganas que tiene el club de subir y que balonmano en Mallorca vaya más arriba de lo que está, vamos a hacer un 6 contra 6 para la jugada, ¿sabes? El projecte és ambiciós, però Urios prefereix anar passa a passa. Comenzamos a final de mes la segunda fase, como de tipo playoff. Son los cuatro mejores equipos que han quedado en la tabla del campeonato de Mallorca, de Baleares, perdón. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ganar la última fase, quedar campeones y ir a jugar la fase de ascenso. Nascut a Cuba fa 48 anys, però establert a Espanya des de fa temps, Rolando Urios fa una crida a l'afició de Mallorca. Que vengan al balonmano, que vengan los partidos del Marratxí, que vayan los partidos de otros equipos, que en Mallorca hay balonmano y hay un buen proyecto, por lo menos en Marratxí, que nos apoyen más en eso, viniendo al pabellón, aportando y nada. Esto es un deporte de amigos y queremos subirlo lo máximo posible. Urios va deixar el seu segell com a jugador. 14 anys després, vol deixar-lo com a entrenador a Mallorca.